Bueno, como veo que estos pelos no hay manera de dominarlos, Se van a quedar así. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año y feliz 2018. Todavía no había grabado ningún vídeo en este 2018, así que antes de nada os deseo que tengáis un año espectacular, que confío que así va a ser. Y en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo mi haul de rebajas, mi primer haul de rebajas, y no va a ser el último, y lo aviso, porque a mí siempre me gusta comprar algo al principio, ¿no? Algo, pues bueno, las típicas cosas que ya le has echado el ojo o que están muy bien de precio, y luego, sobre todo al final, en ese tipo de gangas que podemos encontrar, que ya sabéis que yo soy una busca chollos, así que os haré un segundo haul más o menos a mediados de febrero, una cosa así. Pero bueno, el vídeo de hoy os traigo mi primer haul de rebajas con las cositas que he cogido ahora mismo, y nada, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar con Pull&Bear, que para mí es una de mis tiendas favoritas, me identifico mucho con el rollo de la marca, y ahí me cogí varias cosas. Esto fuimos, creo que fue el lunes, primer día de rebajas o algo así, y bueno, pues me cogí un par de chollitos que no están nada mal. En primer lugar, me cogí unos pantalones negros básicos. Yo, para mí, esto es un básico que me lo pongo muchísimo, me los pongo también para trabajar, porque bueno, como son negros, aunque no puedo llevar vaqueros de lunes a jueves, pero un pantalón así negro me los pongo muchísimo, y me gustaron por el detalle este de, no sé si lo vais a ver aquí, que está así como un poco desflecado, está como cortado con tijera el bajo. Y luego tenían estos rotitos por aquí en las rodillas, que son unos rotos como muy sencillos, muy simples. Simplemente te lleva un rotito en la rodilla, y bueno, yo creo que estaban para mí porque estaban ahí ya en línea de caja cuando iba a pagar. Era una 38, que es más o menos mi talla, y lo mejor de todo fue el precio. Estos pantalones marcaban, bueno, costaban 19,90, y cuando los fui a pagar, bueno, estaban a 5,90, con lo cual no los podía dejar. Es un básico, un pantalón negro, un pitillo que siempre hace falta y tenemos que tener en el armario, y yo siempre que veo, pues me los pillo. A continuación os enseño esta super falda de aquí. Es una falda con el estampado este de pata de gallo que tanto se ha llevado, y me gustó por el detalle este que tiene aquí, que es como si estuviera aquí cosida y con unos flequitos que me parece que le dan así como un toque distinto a la falda. Me va perfecta, es en estilo un poquito A, es un poquito más abierta de abajo que de arriba, y este es el estilo de faldas que a mí me van bien y me sientan bien por mi tipo de cuerpo. Ya sabéis que yo soy un poquito ancha de caderas, y como soy tan finita de cintura, todo lo que sea en estilo A me sienta fenomenal. La falda esta era la talla M, incluso la S también me hubiera venido, lo que pasa que no la tenían, y el precio, aunque no tiene etiqueta, eran 15,90 y se quedó en 5,99, con lo cual me parece un básico. Esto con un jerseycito negro, un body por dentro metido, incluso con las Converse puede quedar súper bien, y con una chupa de cuero. Le veo muchas posibilidades a esta falda, y no sé, me gustó muchísimo y me la tenía que coger. En rebajas también aprovecho para coger muchas camisetas de estas básicas del día a día, del trote como yo las llamo, y es porque se quedan muy bien de precio. Al final son camisetas que cuando te las pones una temporada las tienes que tirar, y yo pagar 7, 8 o 10 euros por una camiseta de estas básicas no me gusta, así que aprovecho las rebajas que están a 3, 4, incluso 5 euros a lo máximo, y me pillo muchas. Y en este caso, pues me cogí esta de aquí, que es una camiseta, bueno, igual en la cámara hace un poco de aguas, es una camiseta con rayas negras, y tiene lo que me gustan a mí de estas camisetas, veis que es como una manga un poco murciélago, y luego es muy cortita, quedan muy bien porque quedan así como un poquito más anchas, no es la típica camisa recta seria, y me gusta también para trabajar. El precio de esta camiseta era de 5,99 en tienda, que bueno, sí que lo hubiera pagado, pero ahora en rebajas estaba a 3,99, y me cogí la talla S, y esta sienta muy bien para ponérmela con los pitillos, por ejemplo, y una blazer, y para trabajar está genial. Otra camiseta que me pillé, y esta es saliendo un poco de mi zona de confort, es esta de aquí, que es en un tono rosita palo. La verdad es que es muy bonita, lo que pasa que es más para verano, pero bueno, la cogí ya también pensando un poco en primavera. Tiene también este corte así, un poquito más ancho en la manga, y tiene como el cuello bastante ancho, con lo cual está para ponértela con los sujetadores estos de encaje, queda fenomenal, y es por eso por lo que me cojo este tipo de camisetas. Es un poquito crop top y es también como muy cuadrada, queda como muy recta, entonces me gusta así este rollo que quede como anchito, y me gustó también el color, lo que os digo, de cara
primavera, ¿no? Para ponérmela con la biker negra o no sé, bueno, pues una camiseta rosita clarito que siempre viene bien, es un básico. Y a mí me gustan muchísimo este tipo de camisetas básicas que me las pongo cada día. Y por último, una de las prendas también que me ha gustado muchísimo, y esta me la pillé ayer mismo, con lo cual la tenéis en tienda, es esta blazer de aquí. Es una blazer estilo masculino, no sé si lo podéis ver, que el corte es muy recto, no tiene ningún tipo de forma que se ajuste al cuerpo, y a mí me gusta para romper un poco con el toque femenino, ¿no? Pues ponerte un vestido negro así ajustado y luego ponerte esta blazer e incluso unos zapatos estilo Oxford, y va genial. Y me gustó mucho por eso, ¿no? El gris es un color que me flipa y que no tenía en blazer, con lo cual creo que me va a ir genial y que la voy a dar muchísimo uso. El precio de esta blazer era de 25,99, yo la cogí a 15,99, la rebaja no es brutal, pero me parece que está súper bien, tiene un poquito de hombrerita, con lo cual te levanta un poco el hombro y te hace como mucho más, el cuerpo mucho más, no sé, mucho más bonito. Y yo me la pillé en la S, aunque he de decir que en la XS también me hubiera venido, lo que pasa que no había, porque es bastante anchita. Y no sé, a mí me encanta el color y me encanta este tipo de prendas. El lefty solo me he pillado una cosa, y es que todavía no he visto así nada que me llame la atención. Y también he de decir que en el lefty de Gran Vía había muchísima gente y era imposible caminar, imposible mirar nada, así que solo me pillé este bolsito de aquí, que me pareció súper mono. Es un bolso en un, bueno, pues como lo estáis viendo, en un plata, y me gusta mucho la textura que tiene el bolso. No sé, me gusta porque no es el típico plástico que se le nota, sino que es mucho más suave, y bueno, se abre tal que así, y es chiquitito, pero últimamente no sé por qué me ha dado por los bolsos pequeñitos. Y luego lleva esta correa de aquí, que es como una cadenita, y luego lleva aquí para el hombro para que no te haga daño, es de tela. La puedes poner así o lo puedes poner así, más corto, aunque a mí me gusta más estilo bandolera, estilo larguito. Y lo mejor de todo fue el precio de este bolso, porque costaba 14 euros y me lo llevé por 5, me parece que está súper bien, y que un bolso siempre te lo puedes poner, no sé, con un outfit así como muy negro, muy monocromático, le metes este bolsito en plata y yo creo que le da el toque. Y ya sabéis que a mí el gris me encanta. En Tezenis, no os asustéis ahora porque os voy a enseñar ropa interior. Y es que me pillé este sujetador de aquí, que es un sujetador de estos de encaje que tanto me gustan. Me gustó mucho la puntillita esta que tiene aquí en los lados, que me parece que es bastante anchita y que se va a dejar entrever mucho las camisetas de tirantes y las camisetas que lleven el cuello bastante ancho. Por eso me lo pillé. Además es muy cómodo, no lleva casi relleno, y de atrás también es bastante anchito. Este me lo pillé antes de las rebajas, pero os lo voy a enseñar porque sé que no está en rebajas, con lo cual si lo queréis lo podéis coger en cualquier momento. El precio de este sujetador eran de 16,90, y tienen varios bastantes colores, los han traído hace poquito, bueno, quizás hace un año, pero que son nuevos y tienen bastantes colores. Y de Primark o Primark no pillé mucho, porque ya sabéis que Primark siempre tiene rebajas continuas y yo estoy comprando constantemente, así que bueno, pillé un par de cositas que sí que estaban en promo y que me salieron bastante bien. En primer lugar me pillé estas zapatillas de aquí, que son unas deportivas muy básicas, me gustaron por varias cosas. Uno, por la plataforma, que como veis es más anchita atrás que adelante, con lo cual como que te eleva un poquito y te estiliza un poco la figura dentro de lo que se puede estilizar con una deportiva. Luego me gustó también el color, que es en un tono gris y es todo del mismo color, no tiene tonos blancos por aquí ni nada, no tiene ningún tipo de marca ni, no sé, me gustaron para trabajar, porque los viernes sí que nos podemos poner este tipo de cosas, pero a ver, tampoco es plan de ir aquí con un símbolo de Nike en dorado. Entonces me gustaron para trabajar. Y lo tercero y más importante es que no pesan absolutamente nada. No sé si serán cómodas, yo lo que me las he probado sí me han parecido bastante cómodas, pero no pesan absolutamente nada, por eso me decidí a cogerlas. Me parecen súper monas, tienen como dos tipos de tejido, el que es como imitando un poquito al cuero o a la piel, y luego tienen como si fuese esto que es como, yo lo llamo alfombrilla del coche, ¿no? Este estilo de tejido, y me gustaron muchísimo. Aquí pone que son de edición limitada. Yo me cogí el 38
y estaban en rebajas. El precio original de estas deportivas era de 18 euros, y yo lo cogí por 9. Y como sabéis, yo a diario llevo mucho zapato Oxford o zapato masculino, así que me pillé estos de aquí, que son unos zapatos con la peculiaridad de que están compuestos por tachuelitas. Son como si fuesen de charol, pero no son tan brillantes, sino son un poquito más mate. Y me gustó muchísimo el tema de la tachuela, me parece que le da un toque un poquito más rockero y que no es el típico zapato Oxford negro clásico. Me gustaron un montón, además me parecen bastante cómodos también, lo que he podido probar, y también el precio estaba súper bien porque costaban también 16 euros y me los llevé por 8, o sea que estaban súper bien. Y bueno, esto, aunque nos dure una temporada, está genial. Y por último, en Primark me pillé esto de aquí, que es un pack de dos calcetines de estos estilo media, pero de rejilla. Lo que pasa que es una rejilla muy 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 chiquitita y prácticamente, bueno, quedan como muy muy tupidos, pero me gustan para trabajar, para ponérmelos con los pitillo, por ejemplo, y los Oxford, y que se vea un poquito de calcetín, que se vea esta redecilla. Me parece que quedan súper bien y en Primark están muy bien de precio porque costaron 2 euros. Los he estado viendo en Lefties y los he estado viendo en otras tiendas y son muchísimo más caros, así que este tipo de cosas sale muy en cuenta pillarlas en Primark. Y por último, quería enseñar un par de cositas, un par de pantalones que me he pillado en Salsa. Los compañeros de Salsa me mandaron este calcetín de aquí por Navidad, que no había tenido la oportunidad de enseñároslo, pero me parece precioso. Es un calcetín vaquero, ¿no?, con esto en rojito, y me parece precioso, así que lo guardaré para el día que tenga mi arbolito para poder ponerlo. Y dentro venían unos cheques con unos vales de descuento para pillar en la tienda, así que aproveché y me pillé un par de pantalones en Salsa, que sabéis que es una marca de vaqueros que estiliza muchísimo la figura y te dejan así como el cuerpo espectacular, así que me pillé dos. Uno negro básico, ya sabéis, yo soy la tonta de los básicos negros, y es que no podía no pillarme uno de Salsa negro, porque además sé que me va a durar muchísimo. Me gustó porque es básico, no tiene ningún tipo de detalle. Bueno, lo único que tiene es un relieve aquí, que no sé si vais a poder ver ahí en la cámara, pero es un relieve de un dibujito aquí en el bolsillo trasero. Aquí viene lo de Salsa. Y lo que me gusta también de los pantalones de Salsa es que puedes elegir la medida, la longitud, mejor dicho, y yo me cojo siempre la más pequeña, que es la 30, porque ya sabéis que yo soy bastante bajita, con lo cual pues son unos pantalones que quedan bastante bien al tobillo y no me siento muy pequeña cuando me los pongo, porque normalmente cuando me pongo unos normales me los tengo que dar vueltas y soy como un gnomo, así que con esto me siento bien. Y también me pillé un vaquero básico, que es un vaquero en un tono azul, no sé cómo se llama este tipo de azul, que es muy 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 fuerte, muy oscuro, y me gusta pues también para trabajar. Como veis, no tiene ningún tipo de desgaste ni ningún tipo de roto, porque yo para trabajar llevo este tipo de cosas. Este no tiene absolutamente ningún tipo de detalle ni en los bolsillos traseros ni nada, y este es lo único que no tenía en el largo, en el 30, así que me lo tuve que coger en la 32, lo tendré que meter un poquito o doblármelos, y me parece que están genial. Tienen así un poquito de elasticidad, con lo cual, aunque yo me pillé una 36, que en Salsa es una W28, me van genial porque como estiran un poquito quedan espectacular y quedan como muy ceñiditos al cuerpo y te hacen un culo. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de regalarme un like súper grande, suscribiros por aquí abajo al canal si todavía no lo habéis hecho, y suscribiros también a mi Instagram, que ya sabéis que por ahí actualizo mucho, os subo Insta Stories y os cuento también chollos que voy encontrando. Así que nada, tened la cinta de comentarios por si me queréis dejar cualquier comentario, que yo siempre os leo y os doy un corazoncito. Y no os olvidéis de revisar la cajita de información, porque os dejaré por ahí los links de interés de todo lo que encuentre. Que yo desde aquí, como siempre, me despido, no sin antes mandaros un millón de besos y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!